Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy iniciamos con lo que es Road to the Show, una nueva serie en este canal en la cual vamos a crear un jugador con mi nombre. Se llamará Enrique Paulino y lo vamos a desarrollar hasta que llegue a grandes ligas. Pasaremos por la universidad, el draft, ligas menores, que es AA, AAA y por último grandes ligas. Nos vamos a establecer en grandes ligas y vamos a hacer una leyenda del Salón de la Fama. Serie Road to the Show con Enrique Paulino. No es un nuevo episodio. En este video no vamos a jugar. Espero que le haya gustado ese video que vieron ahí de intro, donde Paulino pues fue reconocido en este canal con los mejores momentos. Yo sé que faltaron algunos, pero no podía poner todo. Puse algo ahí que yo consideraba que era importante en la carrera de Paulino. En este episodio no vamos a jugar. En este episodio le diremos adiós por última vez a Enrique Paulino. Vamos a mostrar los números que consiguió de por vida y vamos a dejar aquí la serie Road to a Show. Ya mañana iniciamos con la serie Road to a Show de nuevo con el hijo de Enrique Paulino, que será Enrique Paulino Jr. Así que ya saben, mi gente, y vamos a empezar rápidamente con los numeritos que Enrique Paulino puso de por vida en las mayores en 13 campañas que estuvo aquí en las grandes ligas. Quiero decirle, mi gente, que no tendremos un retiro formal aquí. No tendremos una exaltación al Salón de la Fama ni nada de eso, porque Paulino todavía se encuentra bajo contrato. Yo voy a retirar a Paulino del canal, pero no se retirará aquí de MLB The Show 19 de su carrera, por la razón de que todavía no estamos de edad. Tenemos 32 años y nuestro agente no me ha llamado para yo decirle que me siento cansado, que me voy a retirar. Antes, en MLB The Show, pues tú tenías una opción que decía retirarte. Tú le dabas ahí y te retirabas. Ahora no. Ahora tú tienes que esperar que tú seas como que mayorcito o no tengas contrato. Tu agente te llama y tú le dices que ya te quieres retirar. Entonces, eso no ha pasado con Paulino porque todavía somos joven y que tenemos un contrato todavía de 8 años más con este equipo de Milwaukee. Lo que sí haremos es que dejaremos esta serie aquí.
jugaremos con Paulino Jr. Y bueno, ya aquí quedó la carrera de Paulino en este canal Wiz Enrique. En el video de ayer yo le dije que cada año vamos a retirar nuestro jugador antiguo. Por ejemplo, ahora le tocó a Paulino, el próximo año le toca a Paulino Jr. porque no puedo estar creando muchos jugadores y jugando en una misma temporada con muchos jugadores porque no tengo tiempo para crear contenido. Entonces, para nada sirve tener una serie que subamos un video a la semana o un video cada dos semanas si no le vamos a dar seguimiento, no tiene sentido. Eso era lo que yo quería informarle. No tendremos un retiro formal, pero sí vamos a mostrarle los números que conseguimos en 13 temporadas en las mayores con Enrique Paulino. Ya me encuentro aquí, mi gente, en la tarjeta de Paulino. Aquí están todos los números que conseguimos de por vida con Enrique Paulino en las mayores. Empezamos nuestra carrera en las mayores en el 2020, donde fuimos convocados al Juego de las Estrellas, fuimos el novato del año y el MVP, y para que nada fuera poco, ganamos la Serie Mundial en nuestra primera temporada en las mayores, y fue una super temporada completa para Paulino, ganando todos los premios que se podían ganar. Y bueno, ustedes saben, Paulino como siempre marcando y haciendo historia en las grandes ligas. Pero vamos a empezar con los numeritos colectivos que conseguimos de por vida. Anotamos 1592 carreras. Conseguimos 2682 imparables. Conectamos 476 dobles. Conseguimos 26 triples. 863 jonrones. 1980 carreras remolcadas, 724 bases por bola, nos ponchamos 1500 veces, nos robamos 161 bases con Paulino, que son muchas para un camión como Paulino, que era muy camión, me cacharon, como yo digo, 74 veces en intento de robo, terminamos con un average de por vida de 379, un OBP de 439, un slugger de 820 y un OPS de 1259. Eso es todo lo que hemos conseguido en lo que es como que más importante en las mayores. Ahora también pues han incluido o le dan mucha importancia a lo que es el WAR. Terminamos con un WAR de 157.7 en nuestra carrera. Es un super WAR, mi gente. El fildeo fue de 981 y ganamos 4 guantes de oros. Nos ganamos 13 bates de plata, fuimos a 13 juegos de estrella en 13 años con Enrique Paulino, ganamos 13 MVP, mi gente, 13 MVP, ganamos 4 anillos de serie mundial, o sea, 4 series mundiales ganamos con Paulino. Y wow, esto parece que fue ayer que iniciamos, me acuerdo yo como ahora, casi un año, faltan unos 20 días para que se complete un año de esta carrera de Paulino en este canal. O sea, que iniciamos subiendo contenido de esta serie Road to a Show. Y miren todo lo que conseguimos en un año. Muchos querían que yo consiguiera lo que era el imparable 3000 o que llegara a 900 jonrones. Pero mi gente, no se puede porque ya no me da el tiempo. Y como yo le dije a ustedes, no quiero seguir con Paulino en MLB The Show 20 porque no tendré tiempo para crear tanto contenido. Porque en MLB The Show 20 yo quiero como que ponerme en lleno con esto y subir mucho contenido al canal variado. Road to a Show, Diamond Dynasty y el modo franquicia. Y si me creo otro jugador y sigo con Paulino, me sentiré como que medio forzado y no quiero dejar de subir contenido al canal. Y no quiero como que tampoco sentirme obligado a subir algo. Lo que sí me comprometo, mi gente, es que cuando salga MLB The Show 20 en este canal, haremos un cambio total. No es algo diferente, pero sí más contenido. ¡Buf! No di que un video diario. Posiblemente tendremos 2 videos diarios y también puede ser que algunos días suba 3 videos al día de MLB The Show en español. Así que pónganse los cinturones. Hay algo que yo todavía no le he dicho. Paulino implantó 4 récords en las mayores. ¿Ustedes quieren saber cuáles fueron esos récords? Pues ahora mismo le diré. Paulino implantó el récord de más cuadrangulares de por vida para un jugador. 863 jonrones es un nuevo récord en las mayores, o bueno, en este canal, en esta serie Road to a Show. No en las grandes ligas de verdad, porque esto es un juego. Digo aquí, en este canal, en esta serie Road to a Show, que ese récord tendrá que superarlo su hijo Enrique Paulino Jr. También en el 2025, Enrique Paulino implementó un récord nuevo, que fue el de más carreras remolcadas en una temporada.
193 carreras remolcadas, remolcamos en ese año 2025, el cual fue un récord para cualquier jugador en las mayores, remolcando 193 carreras en una sola temporada. También, mi gente, en el 2029 nosotros rompimos el récord de más jonrones en una temporada para un jugador que le pertenecía a Barry Bonds. 87 jonrones conseguimos en el 2029 vistiendo el uniforme de Seattle. Así que ya saben, también pusimos y tenemos el récord en este canal con Paulino de 87 jonrones en una temporada. Así que, ojo, Paulino Jr., tendrás que romper esa marca también. También hicimos otro récord o pusimos otro récord, mi gente. 188 partidos conectando de hit sin irnos en blanco. Un nuevo récord, una nueva marca que también Enrique Paulino Jr. tendrá que superar en MLB The Show 20. Mi gente, hay otra cosa que quiero mostrarle y es que Paulino aquí no se retirará, o sea, no será inducido al Salón de la Fama porque no nos retiramos de la forma que teníamos que hacerlo porque todavía el agente no me ha llamado. Pero si entramos aquí a mi jugador, le damos aquí, pueden ver que allá arriba en esa rayita verde al lado dice nuestro potencial de Salón de la Fama y nosotros la llenamos esa rayita. Es decir, que cuando nosotros fuéramos a retirarnos íbamos para el Salón de la Fama. O sea, si nos fuéramos a retirar como se retira aquí uno en MLB The Show 19, fuéramos al Salón de la Fama. Pero como no pudimos porque no me llamó el agente porque estoy bajo contrato y tengo 32 años de edad, pues lo tenemos que hacer así. Y bueno, Paulino sí irá al Salón de la Fama porque, como vieron, llenamos esa rayita que era lo de nuestro potencial para ir al Salón de la Fama. Así que espero que a ustedes les haya gustado esta super serie Road to a Show con Enrique Paulino. Vivimos muchos episodios día tras día. Gracias por todo el apoyo a todas esas personas que están desde el episodio número 1, lo que siempre ahí me motivaban a yo seguir subiendo un nuevo episodio, sube otro episodio, Paulino, ¿por qué no sube episodio? Sube un episodio. Y así fuimos creando episodio, creando episodio, creando episodio, hasta que llegó el retiro de Paulino y pusimos todas esas marcas personales y récord en las mayores con nuestra bestia, el animal Enrique Paulino. Recuerden, la serie no muere aquí, seguimos mañana o pasado con la serie Road to a Show con Enrique Paulino Jr. Espero que les haya gustado este super video, de verdad que muchas gracias, no tengo cómo agradecerle y creo que estaré haciendo un sorteo para agradecerle el apoyo que todos ustedes me han dado a mí en esta serie Road to a Show. Así que pronto un nuevo sorteo. Gracias por el apoyo. Si le ha gustado este video, por favor denle like. Suscríbanse si no están suscritos. Recuerden que esta serie no muere aquí. Y como siempre digo, de este lado, ¡me despido!